Buenos días a todos y a todas. Por favor, vamos a retomar el ritmo habitual del Congreso. Antes, no obstante, de hacer la presentación de Fernando Bringas de la Peña, me ha encargado la organización que os comunique que se han encontrado unas llaves de coche. Si alguien las ha perdido, se han encontrado aquí en el vestíbulo, si alguien las ha perdido, que se ponga en contacto con Miguel Ángel García de la Santa. Cualquiera de la organización os remitirá a él si no lo conocéis directamente. Aquí, en primera fila. Y si no, pues transmitid esta información, por favor, porque son unas llaves de coche. Bien. Dicho esto, voy a pasar a la presentación de Fernando Bringas. Es para nosotros, para la organización y para mí en particular, más que una tarea agradable, es un placer presentar a Fernando, más que como ponente, casi como compañero y amigo, ¿no? Es un colega conocido de todos nosotros, casi un referente en la educación y sobre todo en el área de lengua y literatura castellana en Cantabria, ¿no? Es un catedrático de lengua y literatura castellana que ejerce en el IES Santa Clara con una dilatada carrera profesional y que, por otro lado, está comprometido con cuantas actividades se le proponen en favor de esta materia, de esta disciplina en particular y, en general, para la formación del profesorado. Desde diversos frentes, como decía, la formación del profesorado y, muy particularmente, también desde la Asociación de Profesores de Español, Gerardo Diego, que preside. Por otro lado, es un compañero que ha colaborado en los últimos meses con la Consejería de Educación tanto en la elaboración de los currículos de lengua y literatura castellana de secundaria y de bachillerato como en la elaboración de este cuadernillo que todos tenéis en la carpeta junto con Consuelo Curiel y Eva Secunza. Está, por lo tanto, en una situación hoy privilegiada para compartir reflexiones y experiencias que respondan a las demandas con las que nos enfrentamos en los centros educativos en este momento, en los que se desarrolla nuestra profesión docente con unos contextos cada vez más diversos y variados. Su ponencia, La competencia en comunicación lingüística y su relación con las demás competencias básicas, tiene como objetivo final analizar la naturaleza de las competencias y exponer propuestas. Insisto en que no dejan de ser propuestas desde la experiencia de Fernando y de sus compañeros en diferentes foros, ¿no? Orientadas a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística. Esperamos, es nuestro deseo, como el del resto de las ponencias de este Congreso, que contribuyamos así a clarificar un poco los horizontes de nuestro trabajo. Y sin más preámbulos, cedo la palabra a Fernando, agradeciendo su generosa respuesta y su presencia en este Congreso. Gracias, Fernando. Aquí. Bueno, buenos días en primer lugar. Y antes de comenzar mi exposición, quiero agradecer a Elvira las palabras que me ha dedicado y quiero agradecer especialmente a la Consejería de Educación y a las personas responsables del área de formación que una vez más han depositado mi confianza y me han propuesto esta responsabilidad que asumo con mucho interés y espero que contribuya un poco a clarificar y ayudar en la tarea que tenemos delante de nosotros y en este caso respecto a las competencias básicas. Por lo tanto, muchas gracias. Y antes de empezar, quiero manifestar o advertir que me voy a situar en un terreno, en un ámbito en el que creo que estamos prácticamente todos los que estamos aquí, es decir, en el terreno, en el ámbito en el que nos movemos los profesores que diariamente tenemos la tarea o la responsabilidad de enseñar en el aula. Y esa tarea nace en estas circunstancias como consecuencia de un sistema educativo que acaba de iniciar a través de una ley que se ha promulgado y que estamos en un momento de desarrollo. Por lo tanto, el sentido que yo voy a dar a todo lo que voy a decir aquí se enmarca en, como profesores, en muchos casos de lengua, veo aquí muchos compañeros de secundaria, también de primaria, y el profesorado en general, como profesores, en qué espacio nos movemos, cuáles son nuestros instrumentos, cuáles son nuestras responsabilidades
Y voy a señalar, como ha dicho Elvira antes y figura en el guión, una serie de propuestas, muy abiertas que al final diré que suponen una invitación a aceptar este desafío, porque al fin y al cabo somos profesionales de la enseñanza y sabemos dónde nos movemos. Una vez dicho esto, como experiencia personal, cuando hace año y medio, dos años, se me propuso trabajar para desarrollar el currículo de lengua y literatura en la secundaria obligatoria, antes de comenzar el trabajo, que compartí con Elvira, tuve que hacer una reflexión, situarme donde estaba. No es un sistema educativo totalmente nuevo, pero sí que plantea ciertos desafíos, ciertas novedades, entre comillas. Y esa reflexión me sirvió para llegar a una conclusión, y es decir, la conclusión es la siguiente, que aparece en el primer punto del guión que os han repartido. Como profesor de lengua, como profesor de un centro, de un departamento, como profesor de un centro educativo en el que comparto una tarea con más de 100 compañeros, ¿en qué circunstancias, en qué espacio me muevo? ¿Cuál es el sistema educativo en el que estoy? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde puedo acudir? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué resultados tengo que buscar? ¿Qué objetivos? ¿Cómo los tengo que hacer? Y de esa reflexión, en mi caso, salió la siguiente reflexión. En primer lugar, nos movemos como profesores en un sistema educativo cuyo objetivo más importante, y aquí me estoy refiriendo a la enseñanza obligatoria, no me refiero solamente a la primaria, a la secundaria, trata de que nuestros alumnos adquieran una serie de competencias, es decir, el desarrollo, la adquisición de competencias básicas, que luego veremos en qué consiste. Ese es uno de los objetivos, quizás el más importante. Primera conclusión. Segunda, que alumnos, un planteamiento del sistema educativo actual, no es nuevo, pero sí que se insiste en ello, es que el desarrollo de esas competencias lo tengo que hacer reconociendo la diversidad de los alumnos. Es decir, que en nuestros centros esa diversidad se va ampliando, porque las circunstancias se van ampliando, y corresponde a diferentes situaciones. En unos casos la situación es social, en otros casos la situación es personal, en unos casos la diversidad está motivada por problemas físicos. Es decir, que yo, mi labor va desarrollada o tiene que ir desarrollada a alumnos que presentan diferentes circunstancias sociales, capacidades, etc. Y ese es un reto y es una realidad que debo asumir. Y la tercera reflexión, quizás desde el punto de profesional más importante, es que la ley, y no quiero referirme aquí a la ley como algo que hay que cumplir, algo que está amenazándonos, algo que nos va a pasar cuentas, la ley, en este caso el currículo de primaria y de secundaria, atribuye a los profesores, es decir, a nosotros, una autonomía pedagógica, lo cual significa que en nuestro papel en la labor educativa es importantísimo y muy relevante, y que nuestras decisiones son lo fundamental para llevar adelante la tarea educativa. Por lo tanto, la enseñanza basada a la adquisición de competencias, el reconocimiento de la diversidad de alumnos y, por otro lado, la autonomía pedagógica que la ley propone a los centros, a los departamentos y a cada uno de los profesores, configuran el marco en el que todos nosotros vamos a desarrollar o tenemos que desarrollar nuestra tarea educativa. Llegado a este punto, podríamos iniciar tres caminos diferentes: irnos por las competencias, irnos por la diversidad o irnos por explorar ese grado de autonomía hasta dónde llega. Me refiero a la autonomía pedagógica, hasta dónde llega y cómo llega. En este caso, la ponencia, mi intervención, va a elegir el camino de las competencias. Es decir, vamos a explorar ese camino a través de
no solamente los currículos, sino a través de todo el proceso educativo, la situación educativa, hasta llegar a nuestra labor más concreta, que es aplicarlo en el aula. Una vez dicho esto, la primera reflexión también que se saca de estos tres elementos, estos tres, yo lo considero estos tres principios, quito lo de fundamentales por las connotaciones que pueda traer, pero estos tres principios, una característica de ellos es que están interconexionados, es decir, no podemos ir solamente por la diversidad, no podemos analizar o basarnos exclusivamente en la autonomía pedagógica, no podemos ir solamente por el desarrollo o la adquisición de competencias. A través de todo el proceso vemos que continuamente tenemos que hacer referencia, tenemos que enfrentarnos teniendo en cuenta estas tres consideraciones. Como profesor que soy, lo he dicho al principio desde mi experiencia, cuando llegué a esta reflexión me planteé, ¿y qué medios o qué instrumentos son los que poseo para llevar esta tarea adelante? Como profesor, ya digo, no profesor individual, sino como profesor que pertenezco a un departamento. Bueno, esto lo considero importantísimo. Es decir, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos hoy aquí? Es decir, ¿qué necesitamos? Yo voy a enumerar una serie de instrumentos, que la mayor parte los conocemos, y quiero dejar claro la importancia de alguno de ellos en algunas circunstancias. En primer lugar, los respectivos currículos, el de primaria y el de secundaria. Y aquí quiero hacer hincapié en un aspecto que se dice muchas veces, pero que no porque se diga es menos importante, y es que el currículo, tanto el de primaria como el de secundaria, son propuestas educativas. Es decir, propuestas que, en virtud de la autonomía pedagógica que se nos reconoce, tenemos la responsabilidad de concretar en función de los alumnos y en función de las competencias. Por lo tanto, yo esto lo considero importantísimo porque, de alguna manera, me siento satisfecho. Es decir, el hecho de que tenga la posibilidad de que en mi tarea, en mi profesión, yo sea una persona que tenga una capacidad de decisión importantísima como es esa. Llevaba un extremo, esto supone que yo no tengo por qué atarme al libro de texto de la editorial tal o de la editorial cual. El libro de texto, ya se ha dicho muchas veces y aquí hay que volverlo a decir, es un mero auxiliar. A mí no me va a condicionar más que en aquello en lo que yo pueda necesitar. Por lo tanto, yo creo que esto es un principio, es una característica que no por repetida se debe obviar. El currículo, los currículos son propuestas educativas abiertas, amplias, que cada uno en su departamento y en la clase, ya lo sabemos, tenemos la posibilidad de concretar. Bien. En el caso de los profesores de lengua, yo suelo poner, el otro día lo dije también en la sesión que hubo para jefes del departamento, por ejemplo, en el currículo de secundaria no aparece para nada la literatura juvenil, no aparece. ¿Y en qué instituto de Cantabria no se leen novelas juveniles? Eso ha sido una aplicación del departamento o de los profesores. Por lo tanto, hay... Y en primaria sucederá o puede suceder lo mismo. Quiero decir que nadie impide que un currículo, un hecho puntual, se modifique para adaptarlo a los alumnos que tenemos, a las circunstancias que tenemos. Por lo tanto, el primer instrumento y el más importante para mí sería este, con esas características. El segundo instrumento, no digo por orden de importancia, es por hacer una clarificación. A mí siempre me ha gustado exponer las cosas muy claramente y ordenadas. Haría referencia al documento que os ha entregado, es decir, al cuaderno de educación, el cuaderno de competencia, las competencias básicas en el área de lengua y cultura. Este trabajo, en el que yo he participado y me siento muy contento, no sé si servirá, No es un catecismo, ni tampoco es una ley, ni supone ningún dogma. Es un documento de apoyo. Yo siempre he dicho, sobre todo después de que lo hemos terminado, que recuerdo las palabras del director general
cuando nos reunió al equipo, a los equipos que íbamos a trabajar en esta tarea, y nos dijo: hay que buscar materiales de apoyo desde la ley, por decirlo de alguna manera, desde los currículos, desde las grandes disposiciones, a el planteamiento que un profesor va a hacer luego en el aula. Yo creo, por lo menos con ese fin se hizo, que este cuaderno puede ayudar en esa tarea. Por lo tanto, con ese fin se hizo. Y también con el fin de que es una propuesta que se puede mejorar, se pueden hacer aportaciones. A lo largo de la intervención haré algunas referencias a algunos aspectos concretos de ese cuaderno que a mí me interesa resaltar. Todo es interesante, pero hay algunas cosas que lo son más. Otros instrumentos importantes que también nos ofrece la Administración, y en este caso la Consejería de Educación, serían los planes, los diferentes planes que ha ido elaborando y que se nos ofrece. No cabe duda que para nuestra materia, el plan lector es clave. Es decir, hay un plan lector vigente que haya bastantes centros de primaria y de secundaria que están desarrollando, y ese plan ofrece mucha ayuda, muchas alternativas para fomentar algo que todos hemos comprobado y comprobamos constantemente que falla: la comprensión y la lectura. Por lo tanto, yo creo que es un instrumento, y que lo cito aquí porque es importante y capital para contribuir al desarrollo de las competencias básicas. Además de ese, tenemos el plan de integración de las tecnologías de la información y comunicación. Es otro plan que ofrece la Consejería, que si vamos a las competencias, hay una competencia digital. Por lo tanto, aquí tenemos elementos de apoyo. Y además, elementos de apoyo y suponen desafío, por lo menos para muchos de nosotros, que cuando aprendíamos todavía con la tiza y el lápiz, y empezaba a llegar el bolígrafo. Pero yo creo que somos profesionales y hay que mirar hacia el futuro. Por supuesto, el plan de atención a la diversidad. Si la diversidad es una de las características esenciales del sistema educativo actual, hay un plan diseñado y llevado a la práctica en muchos centros, con peculiaridades en cada centro, que debe ayudar y ayuda también al enfoque desde las competencias. El plan de interculturalidad, exactamente lo mismo. El plan de sostenibilidad, exactamente lo mismo. Con esto lo que quiero decir, no voy a vender nada, que tenemos materiales, tenemos instrumentos, tenemos apoyo, y tenemos apoyo desde los organismos oficiales, que por otro lado están cumpliendo con una de sus obligaciones. Otro instrumento importante del que os han hablado esta mañana, para mí, es el informe PISA. Pero yo no voy a hablar del informe PISA porque ya hay mucho hablado, pero sí que lo que quiero decir, en lo que quiero insistir, es que el informe PISA tiene o presenta o ofrece muchas aportaciones interesantes para nuestra labor en la enseñanza de las competencias. No quiero decir con esto que haya que prepararse para la futura, que debe ser el año que viene, si no me equivoco, evaluación de la comprensión lectora otra vez. El informe PISA aporta, luego hablaré de ello. ¿Qué aporta en nuestro caso? Aporta una clasificación de textos que a mí me parece que tiene que estar ahí, que hay que reconocerla. De rebote, aunque la palabra rebote suene fuerte, de rebote eso, bueno, pues nos puede venir bien para que cuando se haga la evaluación los resultados sean positivos. Por supuesto, habrá que reconocer que tiene que ser así. Pero sí que ofrece ayuda. Otro tipo de ayuda, bueno, pues aquí lo tenemos, la presencia y la asistencia a simposios, a cursos y, en este caso, a este congreso que tiene como base fundamental o como objetivo el tema de la comunicación, de la competencia en comunicación lingüística. Además de eso, también se puede, añadiría, como último apartado dentro de lo referente a las ayudas y a los instrumentos,
el número ya de publicaciones y de experiencias. En el cuaderno de este que os han dado hay unas referencias bibliográficas, no muy extensas, pero sí muy importantes, que pueden ayudar. Pero ya, yo creo que ya hay estudios y hay investigaciones, ya hay propuestas concretas que están saliendo y que en este momento nosotros tendríamos que encaminarnos también a participar y a dar a conocer, en este caso, nuestras propias experiencias, porque a mí me consta que hay gente de aquí, en Cantabria, que ya está trabajando en esta dirección. Por lo tanto, con todo esto tenemos definido una situación, y es que el marco educativo actual en el que nos movemos está configurado en tres pilares fundamentales y que como docentes, como profesionales, tenemos materiales, tenemos dónde recurrir para ayudarnos en esta labor. Ahora vendría o pasaría al segundo punto. Estamos hablando de competencias. Yo, que hablo mucho con muchos compañeros, pues noto inquietud, noto dudas, noto mucho interés. Eso lo he transmitido a las personas responsables de la consejería. Hay mucho interés, mucha inquietud para aprender. Pero realmente también hay muchas carencias, y carencias en el sentido de que se necesita concretar, puntualizar. Por lo tanto, mi punto siguiente va a ser situarnos ya dentro de la vía, de las tres que había señalado, dentro de la vía que en este caso nos corresponde, que es las competencias en la enseñanza obligatoria. Para eso, lo primero que hace falta tener muy claro es saber qué es o qué entendemos todos por competencia y llegar a una conclusión o por lo menos a un punto de referencia común. En el caso de lengua, hay que tener en cuenta que nosotros, la palabra competencia para nosotros tiene, entre comillas, una historia. Sabemos, conocemos Chomsky, la competencia y la actuación. Por lo tanto, en el caso de los profesores de lengua, tenemos ahí siempre un movimiento. Hay que olvidarse en este momento un poco de todo eso. Entonces, la enseñanza, la competencia y las enseñanzas por competencias, ¿qué son y de dónde viene? Bueno, la enseñanza, este tipo, este enfoque o este enseñar a que nuestros alumnos adquieran las competencias básicas, no viene ni de la Consejería de Educación de aquí ni de la LOE. Esto tiene una trascendencia mayor y se inscribe en los principios que la Unión Europea ha dado para todos los países que conforman la Unión. Es decir, responde a una demanda del ámbito europeo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer sería reconocer que nos movemos en un campo y nos movemos en unas directrices que van mucho más allá de lo que nuestro ámbito concreto del centro se mueve. En la LOE se dice: el sistema educativo español debe acomodar sus actuaciones en los próximos años a la consecución de estos objetivos compartidos con sus socios de la Unión Europea. En algunos casos, la situación educativa española se encuentra cercana a la fijada como objetivo para el final de esta década. En otros, sin embargo, la distancia es notable. La participación activa de España en la Unión Europea obliga a la mejora de los niveles educativos y exige un compromiso y un esfuerzo decidido que esta ley también asume. Eso conforma uno de los principios fundamentales. La adecuación a una normativa o a unas directrices europeas en las que nos movemos. En el caso de las competencias, pues llegado a este punto hay que saber, lo que decía antes, precisar, definir lo que entendemos por competencia y saber, deducir de ello, qué implicaciones, qué consecuencias tiene para nuestra labor educativa. La Unión Europea encarga un informe a la OCDE sobre este tema y la definición o el concepto que este organismo ha dado sobre competencias es asumido y asumible, yo creo que, por todas las administraciones.
En el cuaderno, iré haciendo referencias, en el cuaderno que os hemos dado, aparece y yo lo leo porque a partir de esta definición, de este concepto, se van a derivar luego una serie de consecuencias. La capacidad de responder a demandas complejas y a llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada supone una combinación de habilidades prácticas. Yo cuando leo esto, que lo he leído muchas veces, pienso constantemente en mi labor como profesor de lengua. Habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Bueno, esta definición, hay muchas más, yo tengo aquí recogidas de más personas, pero yo creo que es necesario que tomemos una como referente y esta por dos características. Por lo que implica, debido a lo que decía antes, la aceptación por parte de la Unión Europea y segundo porque sí que es una definición bastante precisa. Y de aquí hay que derivar enseguida a qué implicaciones tiene esto para nuestra labor. Ahora cabe preguntarse otra cuestión, ¿y qué sentido tiene esto? A mí, por ejemplo, que llevo años enseñando a las subordinadas sustantivas de complemento directo de sujeto, que no hay manera de que las aprendan ni cantando, ni rezando, ni bailando, y ni les interesa. Bueno, pues yo soy muy optimista, algunos ya me conocéis, entonces aquí me realizo, digo, bueno, pues si no las saben, bueno, van a saber otra cosa, van a saber utilizarlas. Y entonces aquí viene el elemento clave. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué? Bueno, pues el sentido que tiene es, lo atribuye la Unión Europea y también el MEC, la LOE y los currículos, es asumir que tenemos que enseñar para que nuestros alumnos se integren en la vida cuando terminen su etapa obligatoria y también en su vida adulta. Es decir, para mí un principio importantísimo que asumo además con mucha responsabilidad y con mucha ilusión. Es decir, asumir que la enseñanza que les damos a nuestros alumnos tiene que ser una enseñanza para la vida, que tiene que ser una enseñanza para fuera del centro, que el centro escolar se tiene que convertir, luego lo voy a decir, en un, entre comillas, en un ensayo para la vida. Y yo como profesor de lengua lo que les tengo que enseñar es a utilizar la lengua en situaciones reales de vida. Por lo tanto, esto aparece expreso en numerosas ocasiones y yo creo que esto es lo que de aquí se deriva el sentido que tiene que tener una enseñanza de esta naturaleza, es decir, de enseñar a adquirir las competencias básicas. Por lo tanto, tenemos ya perfilado lo que consideramos que son competencias y competencias básicas y el sentido que tienen. Otro aspecto importante respecto a las competencias sería la naturaleza pedagógica. Como veis, voy descendiendo. Algunos de los que están aquí, que me vieron la semana pasada, ya lo vieron. Voy descendiendo. Me he situado fuera del ámbito escolar, me he situado fuera y ahora voy precisando. Ahora estoy en las competencias, luego iré a los currículos, luego iré a la competencia lingüística y a las demás competencias. Estoy bajando, estoy aterrizando, intento concretar. Entonces, ¿qué principios pedagógicos? En el cuaderno también tenéis recogido un cuadrito que a su vez viene recogido, no sé si es del cuaderno 1 o del 2, que no me acuerdo, que están especificados los 12 criterios pedagógicos que una persona competente en esta materia ha establecido, que nos pueden gustar o no, pero sí que nos sirven de referencia y que están en la línea. Para mí son capitales, importantísimos, el 1 y el 12, y os los voy a leer. Principios pedagógicos que subyacen. Aquí somos profesionales de la enseñanza, sabemos de lo que hablamos. La pretensión central del dispositivo escolar no es transmitir informaciones y conocimientos, sino provocar el desarrollo de las competencias básicas. Esto es clave y esto hay que asumirlo y esto hay que situarlo en lo que decía anteriormente.
Las competencias son enseñar para vivir, enseñar para integrarse en la vida, para relacionarse. Por lo tanto, eso es un principio pedagógico que va, no sé si a cambiar, pero sí a modificar muchísimos de nuestros planteamientos. Por lo menos en el área de lengua y literatura, sabéis que sí. El otro principio, el número 12, que considero fundamental, hace referencia a nosotros, a los docentes, a los técnicos, a los profesionales. La función del docente para el desarrollo de competencias puede concebirse como la tutorización del aprendizaje de los estudiantes, lo que implica diseñar, planificar, organizar, estimular, acompañar, evaluar y reconducir sus procesos de aprendizaje. Esto es otro principio capital. Y automáticamente de aquí, dando un salto, aunque me voy a volver atrás, esto hace referencia a la evaluación, que es, para mí, en este proceso, si no el más importante, uno de los más importantes. Y uno de los aspectos en los que más debemos no cambiar, modificar. La evaluación de un sistema cuyo objetivo es enseñar a desarrollar o aprender competencias básicas. Por lo tanto, estos dos principios que tienen mucha miga, de alguna manera nos están señalando parte del camino, la metodología, los temas, etc. Yo, puesto a este punto, lo que planteo es, ¿se pueden asumir? ¿No se pueden asumir o no los asumo? Lo que sí digo es que si somos coherentes con estos planteamientos, es imprescindible asumirlos. Porque si no, no somos coherentes con los planteamientos. Es decir, si yo estoy enseñando a adquirir la competencia lingüística y al final del proceso, un alumno de cuarto, el examen final le pongo que me haga un análisis de una oración subordinada sustantiva, no sé, yo creo que no. Lo cual no digo que no tiene que aprender las subordinadas sustantivas. Es una cuestión, quizás, en el fondo, de metodología, que lo voy a tocar enseguida. Por lo tanto, creo que con lo que he expuesto está muy claro, o define muy claro, o expone de una manera muy clara en qué situación, o cuál es la naturaleza, o cuáles son las características de las competencias básicas y de las implicaciones o derivaciones que eso tiene para nuestra tarea. Por último, en este apartado, que sería el 1.2, habría que decir cuáles son las competencias. Bueno, las competencias básicas son 8, yo creo que no haga falta que las lea. Están fijadas ya en el currículo de secundaria y de primaria. Y el hecho de que sean esas 8 recoge de alguna manera la interpretación también de la OCDE. Es una clasificación que no es para nada aleatoria, que trata de responder a dar cabida a todo aquello que una persona pueda necesitar en su integración social, para que nos entendamos, y que en algunas autonomías se han definido o se han clasificado de diferente manera, pero en el fondo yo creo que recogen todos los aspectos vitales, profesionales, personales, etcétera. Todo aquello que la definición que he leído de competencias recoge. Por lo tanto, son 8. Y a partir de ahora, estas 8 no las vamos a olvidar hasta que, por lo menos, yo termine mi ponencia. Bueno, me perdonáis que bebo un poco. Os tengo que decir que antes de venir aquí he dado 3 horas de clase. Por lo tanto, la garganta se resiente un poco. Y de esas de tralla. Y llegada a esta situación, tenemos ya perfilado, o yo creo que descrito, bastante claro. Yo aquí me sitúo, aquí nado como puedo, pero tengo muy claro en el terreno en el que me muevo, que yo creo que esa es una de las principales responsabilidades que tenemos. No se puede hablar o no se puede discutir o opinar de algo que no se entiende. Yo creo que eso no estamos de acuerdo profesional y en la vida. Por lo tanto, creo que está bastante perfilado. Si algo no ha quedado claro, como luego habrá un turno de intervenciones, me podéis preguntar. Ahora sigo descendiendo y ya me sitúo en los niveles de primaria y secundaria. Lógicamente, yo me muevo más en secundaria, pero también conozco algo primaria, por compañeros, por reuniones que tenemos, porque leo, etc. Entonces, nosotros nos movemos en un terreno que es la enseñanza
obligatoria, primaria y secundaria. ¿Cómo llevo ahora este tipo de enfoque, llamémoslo como queramos, a nuestra labor, a nuestro centro? Bueno, os diré que el currículo, lo que es los centros, están, lo digo sin ánimo peyorativo, por supuesto, impregnados de competencias. Ahí están las competencias por todos los lados y esto hay que asumirlo. Nos movemos en un terreno, esto confirma precisamente lo que dije al principio, que la educación, nos movemos en un sistema donde la enseñanza, desarrollar capacidades, competencias básicas es fundamental. Y hay una coherencia total, total, nos guste o nos guste, eso ahí ya no voy a entrar, total. ¿En qué? Bueno, pues en primer lugar, en los objetivos. Es decir, que tanto los objetivos de primaria como de secundaria están formulados para lograr unos objetivos que tienen fundamentalmente, que optan fundamentalmente a las desarrollo de las competencias básicas. No hay más que leer, me muevo entre tantos papeles, que no hay más que leer, bueno, iba a leer uno, pero veo que no lo, me perdonéis un segundo. Bueno, no lo encuentro, lo tengo ahí. Con esto quiero decir que existen unos objetivos generales y esos objetivos persiguen en ellos el desarrollo de las competencias básicas. Y ahí tenemos una labor conjunta con las demás materias y una labor que, por otro lado, implica tener que asumir que, además de la competencia en comunicación lingüística, también tenemos una responsabilidad para contribuir a desarrollar las demás competencias. Segundo, en los planteamientos que hace de la enseñanza secundaria, también aparece, si no como objetivo numerado, sí como principio metodológico. Y dice: en este sentido, cabe destacar que en la regulación del currículo de la propio de esta comunidad tiene especial relevancia la incorporación por primera vez en la educación obligatoria de las competencias básicas que el alumnado debe alcanzar al finalizar la educación obligatoria. Es decir, que marca ya de una manera precisa y concreta que las competencias son el objetivo fundamental y para eso perfila, define una serie de objetivos comunes a todas las materias y esos objetivos son coherentes con el fin que persiguen. ¿Y en qué se ve la coherencia? Yo aquí sí que voy a insistir mucho también cuando hable de la evaluación. En la formulación, es decir, cómo están formulados. Y esto tiene también mucha importancia de cara a la programación. Segundo, otro aspecto. Los proyectos curriculares de los centros, en los proyectos curriculares de los centros deben aparecer explícitas las competencias básicas. Por lo tanto, aquellas juntas directivas, aquellos claustros, departamentos de orientación, tienen que hacer explícito en el documento aprobado luego por el claustro como uno de los apartados importantes las competencias. ¿Esto qué significa? Pues mirad, de cara a la lengua, porque todo hay que verlo así, significa algo muy importante. El hecho de que nosotros, cuando llegue la metodología, vamos a tener un primer espacio donde vamos a poder, entre comillas, ensayar la adquisición de esas competencias. Ese primer espacio va a ser el centro, que tiene como objetivo, dentro del proyecto curricular, la adquisición de competencias. Entonces, nosotros, desde nuestra parte, desde nuestra materia, vamos a contribuir a ello. ¿En dónde más están? Bueno, pues sabéis que el año que viene, me parece que es en el segundo ciclo de primaria y en segundo de secundaria, va a haber una evaluación. Una evaluación que va a ser una evaluación por competencias. Y esa evaluación por competencias va a ser responsabilidad del centro, no de los profesores de lengua ni de los de matemáticas. Por lo tanto, otro espacio que afecta al centro en el que nos movemos, donde aparecen de una manera explícita las competencias. Otro espacio, en la propia definición de currículo.
cuando hay una definición de currículo en el propio currículo, aparece como uno de los elementos fundamentales las competencias. Eso significa que habrá que hacerlas explícitas. ¿De qué manera? Pues muy clara. En el artículo 12 del currículo de secundaria, el apartado B, aparece que tiene que, en las programaciones, no hablo de lengua, hablo en general, tienen que aparecer explícitas las competencias. Y aquí voy a decir poco respecto a este apartado, pero sí voy a lanzar. Hay una tarea bonita, un reto, y es en los departamentos cómo vamos a introducir, cómo vamos a articular en las programaciones, en este caso de lengua, las competencias. Porque la competencia lingüística en comunicación lingüística es muy sencilla, pero no hay que olvidar que nos movemos en un espacio de 8 competencias y la comunicación lingüística tiene que contribuir también al desarrollo o a la adquisición de las demás. Entonces, aquí hay caminos, yo ya he visto muchos y muy interesantes. El único que no me gusta es aquel, a mí al menos, el que parte de los contenidos gramaticales, duros y puros. Aquí las posibilidades, el abanico de posibilidades es amplio. Yo creo que plantean un reto y hay muchas cosas hechas interesantes. Hay en internet publicado y empieza a haber unidades didácticas publicadas que a mí me parecen muy interesantes porque van marcando la pauta y van siendo coherentes y consecuentes con estos planteamientos. Por lo tanto, el currículo. Un aspecto también general que nos afecta muy directamente y es la competencia lectora. La competencia lectora. La competencia lectora que aparezca en el currículo, en este caso, aparece en la orden de implantación, en la orden de implantación de la secundaria, que se publicó a finales de junio del año pasado, y hay una referencia clara y explícita a la responsabilidad que todos los profesores de un centro, en este caso de secundaria, pero también de primaria, tenemos respecto a la formación, a la competencia lectora, a contribuir a la competencia lectora de nuestros alumnos. No es una tarea, y esto sí que lo quiero dejar muy claro, exclusiva del Departamento de Lengua, que siempre se nos ha atribuido. Y esto, para mí, me parece importante porque obliga a que todos los departamentos, en sus programaciones, haya un apartado, además de las competencias básicas, hay un apartado a contribuir a desarrollar la competencia lectora. Os leo. Es el artículo 7 de la orden de implantación. En la programación didáctica de cada departamento se establecerán los aspectos organizativos y metodológicos necesarios para llevar a cabo la integración de la lectura en el currículo de la materia correspondiente para el desarrollo de la competencia lectora. Sigue luego más, amplía, explica y no lo voy a leer. Con esto lo que quiero dejar claro es que esa es una tarea que además como profesores de lengua y de otras materias afines que pueda haber, tenemos que reivindicar. La lectura no es. Y esto viene a cuento también, o está muy relacionado, con el informe PISA, que luego también voy a tocar. Cuando se habla del informe PISA, evalúa la comprensión lectora. Pero la comprensión lectora no es tarea exclusiva del profesor de lengua. La comprensión lectora es una tarea que debemos compartir todos, todas las materias. Por lo tanto, yo aquí sí que me pongo muchas veces cuando dicen la comprensión lectora o el informe PISA en Cantabria o en Madrid o en donde sea, es que los chavales no leen. Bueno, no leen. No leen. Los míos sí leen. Leen a Serra y Fabra y les encanta. Les encanta. Les gusta. Yo creo que a todos. Pero no saben interpretar un gráfico, no saben relacionar una foto que aparezca en una noticia con el texto. ¿Pero eso lo tengo que hacer yo solo o lo tenemos que hacer todos? Bueno, aquí se consagra y se dice. Entonces, es responsabilidad y esto, como profesores de lengua, lo debemos no solamente reivindicar, sino dejar bien claro. Por lo tanto, la competencia lectora como una competencia integrada dentro de la comunicación lingüística, pues es tarea también de todos. Un aspecto que no he tocado, porque me parecía que era demasiado, se salía un poco, es...
la propia, lo que dije antes, la propia definición de competencia, la competencia comunicativa, la competencia lingüística, existe una competencia literaria, la competencia literaria es diferente de la competencia lingüística. Aquí hay un terreno también, como profesores de lengua, hay un terreno apasionante también en el sentido, bueno, en los aspectos teóricos y también en los aspectos prácticos, ¿eh? Pero ese asunto no le he tocado porque se salía un poco de lo que yo quería transmitir en esta intervención mía. Bueno, por lo tanto, lo que vengo a demostrar de alguna manera o quiero transmitir de alguna manera es que la enseñanza, el desarrollo de las competencias básicas no es una tarea que cada profesor va a hacer en su clase, en su materia. Conforma, es un principio, lo dije al comienzo, conforma una de las bases del sistema educativo actual. Implica a todos los centros, implica a todos los departamentos y además, dado su carácter de enseñanza para la vida, el comienzo de ese aprendizaje debe estar en el mismo centro. Y todo esto no vale solo decirlo, todo esto debe quedar programado, escrito, tareas, actividades, evaluaciones. Es decir, que no nos podemos quedar simplemente con la teoría. Proyecto curricular, este aspecto tiene que quedar claro. Programación de departamento, este aspecto tiene que quedar claro. Y fijaos, para mí, lo bonito que luego diga uno, pues yo esta competencia o este trabajo con estos alumnos no puedo hacerlo. Bueno, tú eres autónomo. Te debes a un departamento y expones tus dificultades y aportas qué medidas vas a tomar en función de esos muchachos y de sus capacidades, en este caso no competencias, para intentar que esos muchachos aprendan a leer, a escribir o a la actividad que sea. Por lo tanto, con esto ya no me voy a repetir más, quiero decir lo que advertí al principio, que las competencias impregnan todo el sistema educativo y que es tarea no solamente de los profesores, sino de todos. Como último punto aquí, tengo que hacer referencia al anexo 1 que aparece en el currículo, es decir, que ya sabemos lo que son las competencias, de dónde vienen, qué persiguen, cuántas son, qué principios metodológicos tienen y ahora digo, ¿y cómo se define cada una de las competencias? No lo voy a leer, es un instrumento que tenemos todos, que la mayoría ya conocemos y es en el currículo, anexo 1, explica de una manera clara y precisa la naturaleza, los contenidos, incluso la metodología de cada una. Es responsabilidad nuestra conocerlo, leerlo y conocerlo. Bien, por lo tanto, aquí terminaría el segundo punto del guión que tengo. Voy descendiendo, vamos bajando, vamos concretando. Ahora ya nos situamos en la competencia en comunicación lingüística y su relación con las demás competencias. En este punto, lo que quiero dejar claro, quiero transmitir, lógicamente, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, es dejar claro las tres, cuatro o cinco cosas fundamentales que la competencia en comunicación lingüística aporta por sí misma, por su naturaleza y como contribución o como apoyo a las demás competencias. Eso por un lado. Y luego, el último punto, intentaré reflejar algunos elementos de conexión que nos pueden servir para perfilar, para concretar, es decir, para llevar ya a una programación concreta. En primer lugar, tengo que hacer una advertencia, y es que, después de todo lo que he dicho, tiene que quedar claro que los contenidos gramaticales, dichos así, o lingüísticos, no suponen ningún objetivo del aprendizaje de la comunicación lingüística. Es decir, que aprender contenidos de gramática por aprender, como se ha hecho durante muchos años, no estarían en esta línea. La gramática es el instrumento que nos tiene que servir, en el que todos estamos de acuerdo y hay que ser consecuentes, nos tiene que servir para las funciones que sirve. Es un código y como el código de la circulación lo aprendemos para conducir, el código de la lengua lo aprendemos para comunicarnos y también para aprender. Ese es el principio más básico. ¿Cuáles serían los demás elementos que en la competencia, competencia de comunicación lingüística debe resaltar y sirven de apoyo y de auxilio, entre comillas, a las demás? Bueno, lo primero, algo que ya dije antes, que sería que comparte unos mismos objetivos. Esto lo tengo que volver a decir porque la
competencia, como dije antes, hay unos objetivos generales de etapa y ahí están. Ya no, lo repito, o sea, lo menciono, pero no voy a repetir la explicación. Lo segundo, importantísimo para mí, la situación de comunicación, la situación de comunicación como punto de partida para la educación educativa. Voy a explicar esto y lo voy a dejar muy claro. En el currículo se dice también, y no porque se diga solamente en el currículo, se dice que la metodología para un tipo de enseñanza que está enfocado a la adquisición de competencias básicas debe partir de situaciones de comunicación, lo digo de memoria porque me lo sé, reales o virtuales. Reales o virtuales. Bueno, pues entonces esto hay que llevarlo a la práctica. Entonces, un principio coherente, consecuente, es que nosotros en nuestra actividad educativa partamos de esas situaciones. Es decir, yo enseño a un alumno, por ejemplo, que tiene que saber hablar conmigo, con el profesor, cuando tenga que hacer una reclamación de un examen. Eso no se lo enseñan en casa. Sí, igual se lo tendrían que enseñar. Pero cuando venga a hablar y no sepa decirme o lo diga mal, tendré que enseñárselo yo. Esa es una situación de comunicación. Eso hay que ponerlo en la programación y eso hay que trabajarlo en el aula. Yo recuerdo una anécdota que la conté muchas veces, que hace unos años estaba en un congreso también en Canarias hablando de este asunto. Yo estaba entre el público y cuando alguien preguntó de la expresión oral, que ahora voy a hablar de ello también, decía, bueno, es que ya los alumnos ya aprenden porque llega el profesor, le escuchan. Si no escuchan, levantan la mano y preguntan lo que no han entendido y es una manera. Bueno, pues no, eso no vale, para mí por lo menos. Bueno, entonces, situaciones de comunicación. Hay que llevar situaciones de comunicación. En este sentido, dos apoyos. Uno, el cuaderno. Ahí en el cuaderno hacemos una clasificación de situaciones de comunicación que puede ser válida, que se refiere a situaciones de comunicación en el ámbito escolar y fuera del ámbito escolar. Dentro del ámbito escolar, las situaciones de comunicación en que un muchacho se puede encontrar son curriculares, es decir, dentro de un área, de una materia de clase, como esta que he expuesto yo ahora, aunque no sea exactamente una materia de estudio, pero un alumno, por ejemplo, yo he tenido la experiencia ayer, a una alumna de segundo de bachillerato le mandaron una carta, que yo fui el promotor de esa carta porque faltaba, y no sabía leer la carta. No sabía, decía que esa carta suponía que iba a perder la pérdida de la escolaridad. Y ya cuando vimos la carta, ese es el primer aviso, tiene que haber tres. Bueno, pues esas situaciones, no entendía, no sabía la carta. Vino alarmada, gritando, que ella, bueno, lo cuento como anécdota, pero es una situación real que se produce. Entonces, situaciones de comunicación en el ámbito escolar, muchas. Y situaciones de comunicación en el ámbito escolar, pero, por llamarlo de alguna manera, curriculares, referentes a las materias, a nuestra labor en el test, en la clase. Puede ser la lectura de una noticia, puede ser la lectura de un poema, etc. Fuera del ámbito escolar. Esto es fuera del ámbito escolar, pero hay que llevarlo. Yo, por ejemplo, acabo de recibir para una de mis hijas una carta del banco donde dice que tiene que mandar el número de carnet de identidad porque ya tiene edad. Bueno, esos documentos pueden servir para llevarlos a la clase y a un chico de 14 años leerlo, comentarlo, etc. En el libro, vuelvo a aludir a ello, hay tres textos que pretenden introducir estas situaciones de comunicación. Uno de ellos es una nota informativa, que yo la he hecho en clase muchas veces y me parece interesante. Un chaval de 13 o 14 años que viaja al extranjero debe leerlo y entenderlo, y eso sí que es enseñarles para que aprendan lengua y les sirva para su vida personal, profesional, etc. Hay una noticia también con una fotografía y unos gráficos, y luego hay un folleto interesantísimo y además que les gusta mucho porque es un folleto de carácter instructivo en el que les dice lo que tienen que hacer cuando pierden el teléfono móvil. Pues os voy a decir que no entienden muchas cosas, no saben, a pesar de que está todo muy claro, no saben. Viene a propósito, por ejemplo, lengua, para enseñarle lo que son acrónimos, diferenciarlos de las abreviaturas, o sea, tiene una utilidad. Bueno, esos serían ejemplos, como esos puede haber muchos más. Es decir, que hay que partir de situaciones de comunicación reales o virtuales, pero que sirvan.
y en los que la lengua, en este caso la competencia lingüística, cumpla su objetivo, que es aprender, conocer, expresarse, etc. Segundo punto, consecuencia de este, son tres fundamentales. ¿Qué papel debe desempeñar el alumno o los alumnos en esta situación? Muy claro, el epicentro. Este es otro principio para mí, no voy a decir sagrado, pero fundamental y consecuente. El alumno debe ser el epicentro. ¿En qué sentido? En que el alumno, en estas situaciones de comunicación, bien individualmente, bien colectivamente, porque aquí entra en juego la dinámica de la clase, se puede trabajar por tareas, se puede trabajar por equipos individuales, admite todas las posibilidades, pero lo fundamental es, el alumno es el receptor. Juega, entre comillas, el rol de receptor. Es decir, que si yo le doy el texto de la nota informativa, el primer procedimiento es entenderlo. Él lo recibe. Eso está hecho para él, porque está hecho para chavales de 13, 14 años, también para adultos. ¿Eso qué implica? Que tiene que entenderlo, que tiene que comprenderlo. Aprender para aprender. Eso implica que hay que, de alguna manera, y valga la redundancia, aplicar una serie de estrategias, procedimientos, técnicas de comprensión. Y ahí nosotros, creo que los de lengua, podemos aportar mucho, porque es una tarea que generalmente hacemos y yo creo que lo hacemos bien. El segundo proceso, el que se hace menos, el alumno ha sido receptor, se convierte en emisor. Es decir, ahora viene otro de los principios fundamentales de la comunicación lingüística en este. No es nuevo tampoco, no es nuevo, pero vamos a ponerle luego al final la guinda para que realmente concuerde con todo lo demás. El alumno tiene que ser capaz de transmitir de X maneras, que luego podemos señalar algunas, de X maneras, esa información que ha recibido. En el caso de un texto informativo, recibe una información y tiene que ser capaz de transmitirlo. ¿A través de qué? Bueno, por ejemplo, un procedimiento que yo digo muchas veces, una carta a un amigo. Ahí se aprende si sabe utilizar la lengua. Posiblemente no sepa decir que la oración que ha escrito es de atributo. Posiblemente no lo sepa, pero la ha utilizado y la ha utilizado bien. ¿Está en función de que la carta que escribe, el anuncio que elabora, el resumen que hace, transmite realmente la información que el texto que nosotros hemos puesto, dice, ahí está? No olvidéis esto para la evaluación. Por lo tanto, el proceso fundamental es que el alumno juegue el rol, entre comillas, de, en un primer paso, receptor y en un segundo paso, de emisor. Y aquí las posibilidades son múltiples, es decir, de cualquier tipo. Ahí también en el cuaderno tenéis algunas propuestas en ese sentido. Ahondando. Emisor, hemos dicho, situaciones de comunicación, hemos dicho emisor-receptor, pero ahora nos falta ¿de qué? De los textos. Entonces, el texto, y aquí texto oral o texto escrito, me da igual, no hago diferencias, es el elemento fundamental. Siempre hay que partir de textos, porque el texto es el instrumento de la comunicación que, esto no hace falta que lo diga yo, que lo sabemos todos muy bien, se sitúa en un contexto, tiene un emisor, tiene un receptor, etc. Pero sí que tengo que decir, ahondando en estos planteamientos que estoy haciendo, para ser consecuentes, los textos no pueden ser solamente un texto continuo como tal como la clasificación de para que me entendáis, de PISA. Aquí sí que voy a insistir. La aportación de PISA me parece, en este aspecto, importantísima. Sabéis que divide los textos en continuos y discontinuos. Entonces, cuando habla de textos con mapas, en lengua se puede hacer. Textos, hojas informativas, formularios, convocatorias y anuncios, que, por cierto, todo esto está reflejado. No quiero parecer demasiado legalista, en el sentido de que voy siempre al currículo, lo que dice. Pero esto aparece, en los tipos de textos ya aparece recogido. Entonces, esta propuesta me parece adecuada e interesantísima. Es decir, partir a la hora de proponer textos de esta clasificación, textos continuos y discontinuos. Y perder un poco el miedo, los profesores de lengua, para meter textos en los que el lenguaje no verbal
tenga su importancia, es decir, una foto. En una noticia, una foto, el pie de la foto, lo que representa la foto, la coherencia de la foto con lo que dice el texto, que a veces nos llevamos muchas sorpresas. También podemos hablar de interpretación de gráficos, consecuencias. Es decir, que todo eso tenemos que ir perdiendo el miedo y meterlo. Recapacito, no solamente nosotros, pero eso está, ¿por qué? Porque está en la vida, en la normal, un periódico, una revista. Es decir, que y si nosotros queremos movernos en ese ámbito, en ese campo de una enseñanza que sirva, no podemos limitarnos solamente a la rima de Becker, lo cual es importantísimo. Digo, solo a la rima de Becker. Tenemos que dar el paso y ser consecuentes con ello. Por lo tanto, esto para mí, de lo que estoy diciendo, de mi exposición, casi es lo más importante. Asumir que una enseñanza que pretende enseñar a desarrollar capacidades tiene que partir de la situación de comunicación, que tiene que ser situaciones de comunicación reales. Es más, yo os puedo confesar que llevo mucho tiempo intentando hacer una programación coherente desde esta situación, o sea, desde este planteamiento. Avanzo poco, pero bueno, para mí, porque lo encuentro atractivo, muy atractivo. Los anuncios, hace poco también comentaba que de selectividad desaparecieron los textos publicitarios hace años. Me pareció un crimen, un texto publicitario, con lo interesantes que son, con lo creativos, con... Bueno, pues había que ir cortando y se cortó. Bueno, quizás se rescaten algún día. Situación de comunicación. Asumir el papel del alumno. Receptor, emisor. Y el texto como instrumento de comunicación. Escritos orales. Es decir, basados en las situaciones de comunicación que hemos hecho. O que adoptemos o asumemos. Esto es fundamental. Luego... tengo otros dos aspectos o asuntos más. Uno que hace especial relevancia a la lengua oral. La lengua oral o el lenguaje oral es la cenicienta de la enseñanza de la lengua. Todos lo sabemos. Yo creo que ya va siendo hora de que el lenguaje oral se asuma con la importancia que tiene. ¿En qué sentido? En que tiene que aparecer en las programaciones. Que aparece, pero aparece como... Claro, es que el primer objetivo... De la enseñanza de la lengua es enseñar a hablar, aparece. No, hay que asumirlo y hay que meterlo. Y un texto, trabajar a partir de una situación de comunicación con un texto, implica también la lectura de ese texto, la exposición oral de lo que dice el texto, todo eso implica. Pero eso hay que programarlo, eso hay que situarlo y eso hay que evaluarlo. Un debate que muchos hacemos. Los debates, muchas veces, pues el último día de clase antes de Semana Santa, bueno, vamos a hacer un debate. No, no, vamos a tomarlo con más seriedad. Hay que hacer un debate, hay que programarlo, hay que ver qué pretendemos con el debate, sobre qué debatimos, el turno de intervenciones, y todo esto lleva aparejado, lógicamente, o debe llevar aparejado, una evaluación y, si queréis, una nota, pues una nota. Y el debate se debe, o la actividad oral se debe... insertar en una situación de comunicación real. Por ejemplo, llegar a clase tarde, llamar a la puerta. Bueno, pues, por ejemplo, los usos del lenguaje, que luego también voy a tocar un poco en la competencia social, los usos del lenguaje, los tratamientos, cuando hablas con una persona, cuando hablas con un profesor. Todo eso, aparte de la educación de casa que tienen que traer, o que se supone que tienen que traer, y yo no me voy a meter ahí, son... elementos que conforman y que tienen una importancia vital dentro de la enseñanza de aprender el desarrollo de las competencias básicas, el lenguaje oral. Y entonces yo sí que aquí insisto, es duro, es difícil, realmente ahora tenemos menos alumnos en clase, son más guerreros, más trayeros, pero hay menos. Cuando teníamos 40, esto era impensable, Bueno, pues se puede iniciar, pero yo creo que eso en las programaciones, y yo desde aquí lanzo ese reto. Yo puedo decir que lo intento, pero por otro lado, también de cara a lo que un profesor se pueda decidir o hacer, no tiene mucho sentido si eso no está en el marco de actuación del departamento. O sea, yo eso lo tengo muy claro también.
No nos podemos volver locos, no podemos ser héroes, no puedo decir, yo voy a hacer actividades de expresión con mi salud. Bueno, eso hay que plantearlo en el departamento, eso hay que debatirlo, eso hay que llegar a conclusiones. No podemos lanzarnos, ya digo, a ser héroes porque realmente podríamos conseguir quizás con grupos de alumnos o con cursos, pero hay que tomarlo con más seriedad. Eso tiene que ser como se programa todo lo demás. Bueno, el proceso de evaluación. Dije al comienzo que el proceso de evaluación, y en este caso desde la competencia de comunicación lingüística, voy a hacer dos reflexiones importantes, quizás sea la clave. Y siendo sinceros entre nosotros, quizás sea el coco. Es decir, ¿cómo vamos a evaluar? Bueno, la norma está clara. Es una evaluación formativa. Es una evaluación formativa que está basada precisamente en el principio pedagógico número 12, digo 12 porque era el número de orden, que leí al comienzo. Entonces, tiene que ser una evaluación del proceso. No es una evaluación que persigue comprobar si el alumno sabe muy bien las de sujeto y sabe muy bien la conjugación verbal. Que tiene que saberlo, por supuesto, pero no es eso. Entonces, por un lado, ahí. Volviendo al currículo, yo creo que los procedimientos el proceso de evaluación está clarísimo. Está clarísimo. Ya sabéis que cada criterio de evaluación está desglosado en dos apartados y el segundo es el fundamental. Entonces, yo creo que no cuesta nada cuando programemos poner criterios de evaluación. Ejemplo. Con este criterio se evalúa si son capaces de traer informaciones concretas. Claro, cojo el texto de la tarjeta sanitaria que tenéis ahí y se lo pongo a los alumnos, les hago estos planteamientos, estas preguntas y digo, ¿es capaz o no es capaz? Un procedimiento para mí sencillo. Puede haber los más complejos y más difíciles. Otro. Con este criterio se evaluará si son capaces de reproducir normas e instrucciones. Ahí también hay, en la propuesta que hacemos los tres profesores, hay un texto instructivo, el del teléfono móvil. Se puede realmente elaborar un procedimiento de evaluación que evalúe la adquisición de esa capacidad y muchas más, y muchas más. Entonces, en este sentido, estamos actuando de manera coherente y coordinada dentro de la competencia en comunicación lingüística y al mismo tiempo estamos actuando y colaborando con algunas de las demás competencias, porque la evaluación en comunicación lingüística también no puede perder la dimensión que tiene esta competencia y es también contribuir al desarrollo, si no de todas, como me decía a mí una persona hace meses y me dice, pero Fernando, tenemos que poner... No, habrá actividades, textos, situaciones que serán adecuadas y válidas para dos competencias, para tres, para cuatro. Pero ojo, aquí dice claramente que cuando finalice en la enseñanza obligatoria debe tener adquiridas todas las competencias. Si no las tiene, pues no se dará el título. Eso digo yo por lógica. Entonces, hay que hacer ese esfuerzo, porque si no, no somos consecuentes y no sirve. Por lo tanto, los criterios de evaluación están perfectamente claros, pueden ser discutibles, si esto es para primero, si esto es para tercero, por cursos. Y evaluar desde la competencia en comunicación lingüística supone asumir y llevar a la práctica estos criterios y estos principios. Por lo tanto, con esto lo que hago es cerrar el apartado que había abierto referente a la comunicación, a la competencia en comunicación lingüística, que para mí los principios o las bases fundamentales son las que he dicho, la situación de comunicación, el alumno, el papel del alumno, los textos, no olvidar la comunicación oral y el papel, la naturaleza del lenguaje oral. Sabemos, y lo repite hasta la saciedad el currículo y cualquier experiencia, que la competencia en comunicación lingüística está basada en que el lenguaje es un instrumento para conocer, aprender y transmitir conocimientos, opiniones y expresiones. Esta es la base. Diríamos la filosofía, la naturaleza. Y esta es la base de la filosofía que tiene que seguir latente cuando lo aplicamos
o relacionamos la competencia en comunicación lingüística con las demás competencias. De esta forma, planteo, última parte del guión, ¿cómo relaciono entonces la comunicación lingüística? ¿Qué aporta? ¿Cómo contribuye a las demás competencias? Varios ejemplos. Uno de ellos, que nos puede resultar quizás chocante, raro y extraño. ¿Qué relación puede haber entre la competencia en comunicación lingüística y la competencia en matemática, por ejemplo? Tenemos un campo quizás no muy divertido, pero sí claro. La ortografía de los números. O sea, es evidente. Es evidente que los numerales, la letra, en letra, ahí tenemos un campo. ¿Y en qué texto no se escriben numerales? Si escriben una carta, hay que poner la fecha, la datación de la carta. Hay unas normas establecidas. Y aquí se me ocurre además decir que es un momento precioso para hacer ver a los alumnos las diferentes posibilidades que tenemos a la hora de escribir una cantidad, una fecha. No hay una norma única. Depende del texto, depende de muchas circunstancias. Por ejemplo, en la competencia digital, ¿qué voy a decir? O sea, antes hablé del plan de las TIC, de la consejería que hay, que proporciona. Pero al margen de ello, hoy un alumno en lengua debe saber manejar un procesador. Proporciona unas condiciones, pues, por ejemplo, para escribir una carta, hacer una redacción, hacer un resumen. Te lo traen, dices, eso está mal, ya no hay que tachar ni borrar, te lo lleva a casa o en el instituto, te cambia este sinónimo por otro. Las posibilidades son enormes. En el caso del internet, el correo electrónico, yo lo utilizo mucho, a mí no me escriben porque yo mi correo no se lo voy a dar, claro. Pero en cantidad de actividades transmite lo que dice este texto. Esta mañana en clase de lengua me estaba haciendo un resumen de un texto que era de la célula. Bueno, pues este texto transmíteselo por un correo electrónico real o virtual a otro alumno. Esto para ellos es motivador, tiene mucho trabajo, mucho esfuerzo. El manejo de internet nos enseñan ellos. El otro día me sorprendí porque un alumno mío había leído San Manuel Bueno y Marte en internet. Dijo, hijo mío, ¿qué nivel? Yo en el es el papel de la mujer, la denominación, bueno, hay montones. Todo ello siempre, siempre en cualquiera de estas competencias, teniendo en cuenta lo que he dicho al principio, la base, que la lengua sirve para comprender. Entonces, siempre que apliquemos técnicas de comprensión o actividades, como queráis, de comprensión de textos, estamos, de alguna manera, actuando desde la lengua en otras competencias. Por ejemplo, la competencia social y artística. Voy a obviar una parte de ella que es interesantísima y quedaría para otras dos horas. Es la educación literaria. Vosotros sabéis ya que desde hace años se plantea, y a mí, en este caso, me ha sorprendido gratamente que la administración educativa vaya por delante de nosotros. Desde hace tiempo lo que se plantea no es enseñar literatura, que esto tiene, sino una educación literaria. Bueno, la educación literaria y su espacio en la secundaria obligatoria, bueno, tiene unas implicaciones, unos desafíos increíbles. Aquí, como siempre, Cataluña nos lleva bastantes, no voy a decir siglos, pero sí. Bueno, eso sería lo apropiado, la competencia en comunicación cultural y artística. No, yo me refiero, por ejemplo, pues el hecho de que un día visiten una exposición, vengan aquí, una exposición de pintura, y sepan transmitir y utilicen un vocabulario adecuado y todo eso que los de lengua sabemos, lo que han visto. ¿A través de qué? Pues de una composición, de una redacción, etc. Que sepan elaborar un cartel donde digan, por ejemplo, yo eso en mi instituto, como hay bachillerato de artes, a veces lo he hecho, va a haber una exposición, a ver, elaborad un cartel donde se anuncie que va a haber una exposición, qué tipo de pintura o qué tipo de arte. Eso es, saber qué pretendes con ese cartel, que la gente vaya, a quién te diriges, a chicos y chicas como yo, utiliza un lenguaje adecuado, sin caer en lo soez ni caer en lo maleducado, por supuesto, eso siempre. Por ejemplo, en la competencia para aprender a aprender, bueno, el manejo del diccionario,
El manejo del diccionario, que muchos no saben, crearles desde la lengua. Estamos trabajando un texto de la naturaleza que sea y no sé, bueno, ¿dónde puedes aprender tú el significado? O simplemente ir a la biblioteca. Es decir, voy a la biblioteca a buscar información o a buscar material. Eso forma parte. Y luego, autonomía e iniciativa personal. Pues claramente, si volvemos al lenguaje oral, a mí esto sí que me gusta, que sea capaz un alumno de levantar la mano en un debate, de expresar una opinión a favor, en contra, de no repetirse, una labor que, como he dicho antes, por la importancia que considero que tiene el lenguaje oral y por lo poco relevante que actualmente y durante muchos años, por dificultades obvias, ha sido introducirlo. De aquí podríamos sacar innumerables propuestas, innumerables concreciones. Esta es una tarea que yo, llegado a este punto, digo que invito, a lo que antes dije, a que a partir, no a partir de lo que yo he dicho, sino a partir de todo esto que está recogido, que el primer ejercicio que tenemos que hacer es reflexionar si lo asumimos o no. Lo tenemos que asumir porque si no viene el inspector y nos va a obligar. O sea, no hay ningún inspector, ¿no? Menos mal. Entonces, asumirlo. Pero no por el inspector, que es, sino porque a mí me parece que somos profesionales, es una tarea bonita, preciosa, y porque tenemos que tener la conciencia tranquila de que si en algún caso alguna experiencia, entre comillas, de este tipo nos resulta un fracaso, no nos debemos de alarmar. Habrá que, la evaluación es del proceso, es formativa, pero no solamente del alumno, también nuestra. Habrá que corregir, habrá que decir, pues este texto no era el adecuado o esta situación no era la adecuada. Eso nos lo decimos para nosotros o nuestros compañeros. Por supuesto, no lo vamos a decir al alumno que ha suspendido por culpa nuestra, eso ni hablar, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero decir es que tenemos en esta, en estos momentos una situación, un desafío, un reto profesional. Tenemos la suerte yo digo, y además lo digo sin rubor, de que tenemos apoyo, tenemos ayuda, tenemos consejo, tenemos materiales y tenemos lo más importante para mí, y es que el hecho de que estemos aquí demuestra el interés y la inquietud, no lo digo en este caso en mi intervención, sino en el Congreso, y es lo más importante. Por lo tanto, yo invito a asumir todo esto porque, como digo en la conclusión, en el fondo y en la forma, todos somos profesores de lengua. Y con esto termino y os doy las gracias por haberme escuchado tan atentamente. Bueno, gracias, Fernando, por tu intervención. Se abre ahora el turno de preguntas, dudas, reflexiones que queramos hacer aquí en voz alta. Tenemos un tiempo todavía, media horita, un cuarto largo, en fin, tenéis vosotros la palabra. Ha quedado todo muy claro. Parece. ¿Nos? Sí, igual sí. A ver si puede haber alguno. Porque la gente no se va. ¿Algún aspecto que queréis que Fernando aclare, que vuelva sobre ello? ¿Algo que se os haya encendido cuando habéis asistido a las ponencias anteriores? Que desgraciadamente Fernando no ha podido estar en ellas, claro, porque estaba trabajando. Pero si habéis visto algún tipo de puente, de conexión, de... En la organización del Congreso, la verdad, hemos procurado que todo fuera, pues eso, redondo, coherente, ¿no? Pero quizás algunas dudas de las que han salido en las anteriores ponencias pueden trasladarse aquí o matizar. No, temo que no. Sí, a ver, alguien que se lance, porque yo veo que hay gente que se ha ido, pero la mayoría seguimos aquí. Entonces, no sé si...
Me asusta un poco que haya dejado todo tan claro. Allí. Sí. Sí, bueno, quería pues felicitarle por pues el entusiasmo que ha sido vivido y motivante, y más después de haber estado con 3 horas de clase. De todas maneras, quería hacer una observación, es que no puedo callarme. Entonces, el tipo, un profesor de lengua, aunque sí lo ha reconocido a nivel oral, el lenguaje es sexista. Pues yo veo la conclusión, todos somos profesores de lengua, se podría poner profesorado de lengua, que viene el inspector, también hay muchas inspectoras. Entonces, todo ese tipo de cosas, ahora ya tenemos hasta una ministra de Defensa que choca. Entonces tenemos, yo creo que, vamos, y que seguro que lo haces en tu vida cotidiana del aula, una buena labor. Y luego también quería, si habías tú observado alguna diferencia, antes les han dicho que para la evaluación hay textos escritos y textos electrónicos. Si veías que en el alumnado hay diferencia entre captar ideas cuando los textos son escritos, o sea, se supone que en plano horizontal, o electrónicos en plano vertical, si tú veías en el alumnado que había diferencias de captar el sentido y comprensión. Bueno, te contesto. En primer lugar, a lo de los sexismos, voy a hacer una confesión. La conclusión responde a una sugerencia de porque hace unos años impartí varios cursos en centros de profesores para profesores no de lengua, que se titulaba así, todos somos profesores de lengua. Entonces, bueno, cuando la mayoría eran profesoras, la verdad. Entonces, como se me sugirió que fuese por ahí en la comunicación, dije, bueno, me viene clavado como conclusión. No pensé en el otro aspecto. Respecto a los sexismos, bueno, yo creo que sí, que hombre, tampoco nos vamos a pasar. Me refiero a que tratamos de conjugar lo social, la realidad social, con la realidad también lingüística, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que la mayoría estamos en esa. La mujer hoy ocupa un papel en muchas profesiones importantes que antes no había y hay que adecuarnos a esa situación. Yo creo que ese principio lo aceptamos. Respecto a lo de los textos, bueno, es que yo no he hecho esa división. Lo que sí puedo decir es una cosa, es que yo he experimentado, sin llegar al ordenador, textos sacados, impresos, de ciertos programas de Internet, por ejemplo, de Wikipedia, algunos textos muy cortos. Yo el año pasado estuve liberado haciendo un trabajo de textos sobre competencias y hice más de 200. Y algunos he llevado a la práctica. Entonces, por ejemplo, un texto de Wikipedia sencillito, que no sea muy largo porque a veces tiene 4, 5, 6 páginas, está muy bien estructurado, los chavales lo entienden muy bien. Yo lo he puesto en papel, en papel he hecho un montaje de 2 páginas y entonces te vienen los contenidos. En el ordenador no lo he hecho porque no tengo medios. Entonces, lo que también tengo comprobado, y yo creo que en esto muchos de vosotros también, es que un texto, por ejemplo, yo di hace 2 años un taller de comunicación en primero de la ESO, a mí los pequeños, también estoy dando un primero, me motivan mucho en el sentido de que aprendo yo también quizás más que ellos. Entonces, cualquier texto que tenga una ilustración, de entrada les atrae más. Y cuando me refiero a la ilustración, no me refiero solamente a fotografías. Pero ya lo de los textos, en ese terreno no he entrado aún. No puedo darte una respuesta. Sí que puedo decir que hay textos sacados de programas de Internet, que yo los he llevado impresos, A veces pierden también porque la fotocopia luego los hace en blanco y negro, porque en color son muy caros. Pero, por ejemplo, hay textos muy bien estructurados. Lo de Wikipedia está muy bien. Son textos donde te pone una especie de índice y te va remitiendo luego el punto tal, definiciones muy concretas, a veces muy complicadas. Pues, por ejemplo, sobre el pacifismo. Yo también trabajo los temas transversales, que no he tocado ese tema porque es otro aspecto dentro del currículo y del sistema que no podemos olvidar. Los temas transversales no han desaparecido de la normativa, porque nos entendamos. Entonces, sí, porque una de las cosas que yo creo que es importante y que a mí al menos me atrae mucho es
no solamente el tipo de texto, sino la estructura del texto, cómo está, si obedece a párrafo, una idea, un párrafo, la naturaleza del texto, si es un texto de opinión, y luego el camino que tenemos ahí abierto es lo que he reflejado varias veces y ahora también he dicho, es decir, incorporar otros lenguajes para que ellos vean que la enseñanza, que la lengua, lógicamente, lo nuestro es el lenguaje verbal, lógicamente. Pero si tienen que, yo, por ejemplo, otro tipo de textos que yo he hecho en secundaria mucho son el código de circulación con las señales. Son textos muy buenos, que aportan además, son muy instructivos. El texto de, hay unos artículos que habla del casco, del casco en las motos. Pues eso les viene al cuento a los de cuarto, depende en qué ambientes también, porque no todos tienen el moto, y de los auriculares y todo eso viene. El alcoholismo, ¿qué es el alcoholismo? Los grados, yo todo eso lo he hecho en cuarto de secundaria, ya no ahora, ya llevo muchos años. Y les motiva, o sea, hay que reconocer y poner la mano en el pecho, que a veces no les motiva porque a veces, no voy a decir que nos tengamos que acercar y poner ante ellos, pero hay que conocer un poco el mundo en el que se mueven. Y entonces un texto, yo por ejemplo el código de circulación lo he hecho muchas veces. Ahora estoy con otra cosa, más seria, que es la Constitución y todo eso de la solidaridad y todo eso. Bueno, no sé lo que saldrá, no espero mucho, pero bueno, yo como soy un poco idealista, pues ahí estoy. Pero sí que hay que, yo creo que sí, que se puede conseguir. Ahora, conseguir que se sepa la conjugación del verbo, como siempre, como la sabíamos nosotros, yo cuando hice el bachillerato con 14 años, bueno, pues no. Ahora me podéis decir, ¿y eso está mal? Pues no lo sé. Yo pongo todos los ejemplos que pongo siempre es con los recursos. A un chaval, y es que pasa en segundo de bachillerato, conmigo hacen muchas redacciones, entonces digo, defíneme qué es una metáfora, y no saben. Digo, escríbeme un texto donde aparezcan dos metáforas, y te las hacen preciosas. Entonces, bueno, quizás aquí lo que se confirma son dos cosas, que entienden más de lo que nosotros sabemos y que nos tenemos que replantear un poco la metodología. Y la memoria es importantísima, sobre todo cuando se pasan de los 55, es importantísima. Hay que cultivarla, pero no lo es todo en los procesos de aprendizaje. Yo ahí estoy convencidísimo. Entonces, escribir una carta, hacer un artículo, establecer una comparación, eso, si realmente lo trabajásemos de una manera, no voy a decir que milimetrada, programada, pero asumiéndolo, que en un examen de, cuando lleguen los exámenes de, que antes se llamaban de suficiencia, los exámenes extraordinarios, no les volvamos a poner otra vez lo mismo, de qué es una oración no sé qué es no sé cuánto. Yo creo que, y esto viene a cuento porque el sistema en el que estamos y en el que yo he hecho esas matizaciones, posiciones, persigue eso. Lo persigue. O sea, está muy claro lo que el sistema educativo plantea, los instrumentos que da y lo que nos pide, está muy claro. Y yo ante ahí lo que digo es que a mí me parece un reto, un desafío y por eso estoy aquí. Porque me gusta. Y yo creo que sí, que si nos sentimos profesionales. Ahora, si lo profesional nuestro es coger el libro de texto X y aplicarlo, pues yo no lo voy a criticar en absoluto. Nunca criticaría la labor de nadie, eso por supuesto. Pero me parecería muy pobre. Muy pobre. Empobrecedor. En estos tiempos. Los que la actividad nuestra es, yo para mí, la mejor que hay profesionalmente. Y yo eso es lo que quiero transmitiros y lo que, bueno, de alguna manera sistematizado, porque la experiencia de cada uno, yo creo que aquí hay mucha gente, o todos podemos transmitir nuestras experiencias, pero sí que desde hace mucho tiempo intento sistematizar un poco, ser coherente con unos planteamientos. Luego habrá planteamientos del sistema educativo actual con los que no estoy de acuerdo, pero a mí no me han llamado para eso, a mí me han llamado para esto y yo, mi labor como profesor, ¿dónde me muevo? Tengo diversidad de alumnos. ¿Por qué los tengo? Porque la sociedad es así. Si yo fuese médico, no podría elegir los enfermos que quiero. Me vendrían los enfermos que hay.
Entonces, la sociedad es así y eso hay que asumirlo. Y no echemos balones fuera. Entonces, vienen chavales extranjeros, vienen chavales con ciertas capacidades limitadas, entre comillas, vienen chavales con problemas sociales. Soy profesor, soy educador, soy profesor. Ante eso, ¿de qué me podría quejar? Pues si me dijesen, usted tiene que recetar esto, esto y esto. No, eso no me lo dicen. A mí me dan un instrumento muy válido, que es un currículo, que hay, lo tengo que leer. Lo primero, hay que leerlo, porque muchas veces hablamos sin leer. Hay que leerlo y hay que encontrar el sentido que eso tiene. No es una ley a rajatabla, es un instrumento de trabajo. Marca unas orientaciones. Es más, os voy a decir, porque en esto de los currículos yo tengo mucha experiencia, porque este es el quinto que he hecho. Una cosa que he agradecido, que, o por lo menos que a mí me parece bien, es que ya puntualiza bastante. El currículo de lengua de la LOCSE, que era una maravilla para mí, porque trasladaba toda la responsabilidad de las programaciones a los profesores y a los departamentos. Entonces, los criterios de evaluación no venían secuenciados por cursos. Los contenidos tampoco. Pues eso era una maravilla. Claro, el trabajo, allá. Ahora ya, como se vio que aquello realmente, claro, nos tendrían que pagar el doble y trabajar alguna hora más, también hay que decirlo. Pero aquello era una misión imposible, era demasiado idealista, hay que decirlo así. Ahora ya viene, tenemos primero de la ESO, los objetivos concretos, los contenidos concretos, los criterios de evaluación concretos, desglosados, pues lo tenemos mucho más sencillo. Segundo, lo mismo. Tercero, lo mismo. Vamos a tener el año que viene una evaluación en segundo de la ESO. Bueno, pues vamos a ver cómo va a ser esa evaluación. Vamos a trabajar en esa dirección. Y yo, desde ese punto de vista, creo que estamos en una situación realmente, no sé si envidiable, pero sí, nadie puede echar valores fuera. Aquí lo que se nos traslada es una responsabilidad que tenemos que asumir. Y esa hay que convertirlo en una tarea ilusionante, desafiante, en un reto, que es lo que yo entiendo. Y además lo que percibo en montones de compañeros y amigos que llevamos años hablando de ello. Bueno, pero no sé si me he liado tanto que... A ver, ¿alguna pregunta más? Sí. Hola, buenos días. Yo quería plantear, desde la mesa se ha dicho si echamos alguna cosa en falta. Entonces yo desde infantil planteo que aunque lo que aquí se está exponiendo habla de competencias y las competencias sé que afecta o que presupone estar en la etapa obligatoria, yo quisiera plantear que se conecte o que se conexione o que se mencione la importancia que tiene la educación infantil y en la cual la consejería está, por la que está apostando tanto, como el desarrollo de capacidades tiene el valor tan importante cara a luego conectar con primaria, concretamente para el desarrollo de competencias. Entonces, cuando aquí se ha hablado de un instrumento que es el currículum de primaria o secundaria, yo diría desde mi reflexión que habría en todos los centros que tener muy presente el currículum de infantil. Eso por una parte. Otra es cuando se ha mencionado como otro instrumento, en concreto en esta ponencia, el libro de texto, y se ha dicho, no tengo por qué atarme, yo creo que habría, desde mi óptica, que ir más allá, que es más bien cómo me voy desatando del libro de texto, porque creo que el libro de texto, si hablamos de competencias y de aprender para la vida y de aprender a aprender, pues no es un instrumento de referencia, aunque sea un instrumento que esté todavía muy presente en la escuela. Por supuesto, en lo que es la expresión oral me parece fundamental y quienes trabajamos en infantil ligado a realidades sabemos que eso es básico y debiera ser. Básicamente son esos los tres puntos que quiero. Uno, que va ligado también a lo anterior, es cuando se habla de que se puede trabajar en tareas individuales, en pareja, en grupo, mi reflexión también es un poco si no tenemos que caminar por el no se debe, sino que se tiene.
que hay que caminar hacia el trabajar en esas, con esos planteamientos. Vale, muchas gracias. Bueno, yo también desde mi ámbito más personal respecto a lo último que acabas de decir, por ejemplo, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que también no se puede cambiar de la noche a la mañana. Yo, en mi caso, lo veo. Es decir, que trabajar por grupos requiere también, pues, primero asumir los retos que se supone, pero por ahí tendría que haber, porque precisamente es otra de las de los elementos que configuran la enseñanza por capacidades, saber trabajar un grupo, las tareas. Respecto a lo que dices de infantil, no he dicho una cosa que iba a decir al principio que se me ha pasado, y es que yo cuando he hablado de enseñanza obligatoria. Entonces, la enseñanza secundaria, otra de las manifestaciones o peculiaridades que tiene es que supone un afianzamiento de muchas destrezas y habilidades, en el caso de la lengua, que se han debido adquirir en primaria. Con esto no voy a echar responsabilidades a los profesores de primaria, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que tendría que haber una conexión mayor entre primaria y secundaria, de tal manera que un alumno de primaria que pasa a secundaria debería llevar, según mi criterio, por lo menos, si no son las notas, un informe claramente en el que cuando ese alumno llega al otro centro, no solamente los que tengan problemas, que de eso ya sé que se hacen, sino saber, porque en realidad secundaria tendría que ser, ¿no? O sea, lo debe ser, una continuación. Y en esta dinámica de competencias básicas tendría que haber por lo menos un conocimiento, una relación mayor, que yo creo que se pierde. Yo creo que se pierde. Y no sé, respecto a lo que otra cosa dijiste, Teres, no me acuerdo la otra. Ah, lo del libro de texto. Bueno, yo también lo digo con mucha timidez. Yo he trabajado 4 años sin libro. Del año 91 al año 95 yo trabajé sin libro de texto, y mucha gente de los que están aquí me lo han oído. Fue una experiencia increíble. Ahora, hay otro principio que también he dicho. Nadie puede ir por libre, nadie debe ir por libre. Si en mi departamento, que somos 8, 9 o 10 personas, hay que llegar por encima de todo a unos criterios comunes. Nadie puede ir de Superman, ni debe ir, porque no conduce a nada. Entonces, yo el libro de texto, concretamente este año que estrenamos uno, he hecho ya algunas valoraciones. Bueno, pues tiene sus aportaciones, porque el libro de texto las tiene. Es un instrumento que puede servir. ¿Por qué se va a prescindir? Digo yo, Y eso que yo he trabajado 4 años sin él. Pero nosotros tendríamos que reelaborar posiblemente el libro de texto en muchas ocasiones. Y me consta que lo hacemos, la mayoría. Yo, por ejemplo, estoy viendo unos textos que ponen para primero de la ESO que no son nada adecuados. O sea, no son nada adecuados. Los libros de texto ya sabemos muchos cómo se hacen. Cortar y pegar. Entonces, un libro de texto hay que pensar para quién se hace. Precisamente una de las grandes dificultades que plantean es precisamente que no contempla la diversidad de alumnos. Algunas editoriales muy ladinas han hecho 2 niveles, no, pero eso no vale. Entonces, bueno, ahí también para mí queda otro apunte, otra tarea. Me decía ayer, esta mañana, un compañero mío, decía: Fernando, es que esto lo que nos obliga es hacer nuestros propios libros de texto. Digo, claro, hombre, eso ya lo sé yo desde hace muchos años. Claro que nos obliga, pero menuda tarea. Digo, bueno, pues habrá que combinar. Tampoco vamos a ser ni mártires ni héroes, pero es una tarea dinámica que tenemos que ir elaborando. Entonces, yo respecto al libro de texto, realmente pienso que no lo eliminaría yo personalmente, pero sí reelaboraría, sobre todo porque todos sabemos que el libro de texto tiene un espíritu comercial y punto, porque cambian 2 textos de un año para otro y eso es vergonzoso. Pero bueno, no, eso no es el tema de la ponencia. Bueno, más cosas. Hola, buenos días. La señora Gorostiaga nos dijo al principio que teníamos que transmitir a nuestros compañeros pues lo más importante que vamos a escuchar aquí. Entonces, ¿qué es lo que diría usted a los compañeros de sociales, ciencias, en relación a la competencia lingüística? ¿Cómo ellos desde sus áreas, tanto en sociales como en ciencias, podrían fomentar esta competencia, desarrollarla
en sus clases. Bueno, has dado un punto para mí importantísimo, muy claro. Nosotros tenemos que apoyar a los profesores de otras materias. Y entonces el principio fundamental es uno de los que he dicho, que la competencia lingüística proporciona a otras competencias la base fundamental, que se tiene que basar en situaciones reales de comunicación, que el proceso es aprender, conocer, comprender y expresarse. Con lo cual quiero decir que no estaría o sería coherente un aprendizaje puramente memorístico. Que un alumno, yo por ejemplo lo hago, está estudiando la Edad Media, escribe una carta a un amigo y cuéntale cómo era la Edad Media. Entonces, esos procedimientos, es que lo nuestro es una mina, ¿eh? Nosotros tenemos que aportar, y eso lo pone muy bien el currículo, ¿eh? Nosotros tenemos que aportar esa base. Los puntos fundamentales que yo he dicho antes, considerar al alumno no solamente receptor, no solo, que generalmente es lo que se hace en competencia lingüística, y eso es lo que nosotros podemos, somos capaces, competentes, en este caso competentes no como competencia básica, sino como personas que conocemos, somos competentes para al profesor de ciencias sociales, de física, de biología, sí, sí. Eso, ahí está, técnicas de comprensión que nosotros podemos utilizar y sobre todo no de comprensión porque muchos profesores de otras áreas también las conocen, porque lo trabajan, por supuesto, técnicas de expresión. Es decir, yo os voy a contar lo último. Esta mañana con mis alumnos de desdoble, alumnos con problemas, han leído un texto de una materia que no es lengua que están dando, unos han elegido sociales, y luego me han hecho en 20 minutos una redacción, que era un resumen, que les cuesta muchísimo, sobre eso que han leído. Eso es lo que nosotros podemos aportar y tenemos que aportar a otras áreas. No, nosotros, claro, los profesores de las demás áreas consideran que los de lengua tienen que hacer esto en lengua, incluso hablar de ciencias o de sociales, pero en sociales no habría una manera de evaluar, por ejemplo, diciendo a uno, de, no sé si es en segundo de la ESO, pues te parece que vivimos mejor hoy en día, peor en cuanto a esto, o bueno, una carta o otra cosa, o comparar fotos, eso se puede hacer, o sea, ¿desde dónde se tenía que hacer? ¿Desde lengua o desde el área específica? En algunos casos, por ejemplo, en cuanto a técnicas, sería recíproco. Es decir, y se hace. Yo a lo que voy es a que la mayor aportación hoy en día que podemos hacer desde la lengua es la expresión. No hay que olvidar que la lengua es comprensión, o sea, se aprende, se conoce y expresión. Si nos fijamos un poco, también pasa en lengua. Lo que es la expresión, esto me recuerda además a otra cosa. Siempre una idea general que oímos en los departamentos y yo, desde el año 79, ya ha llovido, la vengo oyendo y lucho contra ella. Alumnos de COBO, de segundo bachillerato, no saben expresarse, no saben. Y entonces digo yo, ¿y qué han hecho 8 años o 6 años en el centro? Nadie les ha enseñado. O sea, a mí no me vale decir que un chaval en mayo de segundo de bachillerato le suspendo porque no sabe expresarse. Eso no sirve. Eso es un engaño. Para mí es un fraude. A un alumno que viene a ESO hay que enseñarles a expresarse desde primero de la ESO. Iría más atrás, primaria, pero si es de mi centro, desde primero. Y habrá que controlarle. ¿Cuándo controlamos que un alumno sabe expresarse o no en los exámenes? Que son el 90% de las veces memorísticos. No, ahí está la evaluación, en lo que yo he insistido, decía antes. Hay que evaluar procesos, hay que evaluar cómo se aprende, cómo se transmite. Y es clave para mí, que esto puede ser muy discutible, es clave que él aprenda a expresarse. Y aprenda a expresarse con un fin determinado. Si el fin es hacer un examen y lo más importante en esa situación es transmitir unos contenidos sociales, naturales o del tipo que sea, si lo logra, bien. Pero hay que crear otras situaciones donde lo importante no es transmitir contenidos, donde lo importante es expresar opiniones críticas respecto a un hecho social,
respecto a un hecho físico, respecto a un hecho cultural, etc. El alumno ha sabido, hacemos cantidad de actividades, los llevamos al teatro, al cine, ¿y eso en qué se queda? ¿En actividad extraescolar? No, señor, eso habrá que evaluarlo. ¿Qué? A ver, ¿para qué he llevado yo a los alumnos a ver una exposición de pintura? ¿Para qué los he llevado a ver una película? Eso habrá que evaluarlo. Los llevo a ver una película, me tienen que demostrar que el lenguaje cinematográfico mínimo, a veces hay adaptaciones, por ejemplo, de textos literarios increíbles, lo conoce. Entonces, no es ir de fiesta una tarde. Eso hay que tomarlo con seriedad. Y si no, pues realmente para mí no sirve. Por lo tanto, lo que más podemos aportar, además de otras cosas, es técnicas de expresión. Es decir, que casi siempre lo que evaluamos y lo que trabajamos es comprende, sabe las características de la Edad Media, las sabe, sabe. Pero vamos a ver, opina. ¿Por qué en la Edad Media la sociedad era teocéntrica y en el Renacimiento no? ¿Y qué consecuencias tiene eso para la literatura? ¿En qué se manifiesta? A ver, preguntas que hagan pensar. Pero eso, lo que me decía al comienzo, es que eso hay que enseñarlo, eso hay que trabajarlo. Eso el alumno te tiene que dar, los alumnos te tienen que dar la composición o la redacción o el escrito, se lo corriges y le dices, fallas aquí, aquí, no solamente la ortografía. Aquí pones dos ideas, eso es lo que hay que hacer. Yo lo veo así. Ahora, eso tiene tela marinera, claro. Tela marinera, pero bueno, habrá que moverse. Si en vez de corregirle cuatro textos escritos, le corregimos dos o tres, las novelas que leen lo mismo. O sea, un alumno de tercero o de cuarto de la ESO que lee Campos de Fresa, sería muy pobre que nos quedáramos en que te cuente el argumento, que te lo va a hacer de maravilla. Habrá que decirle, a ver, ¿qué reflexión has sacado de ahí? ¿Qué opinión? ¿Qué opinas? ¿Cómo fue esto? Pero eso hay que asumir que no se aprende por ciencia infusa, que hay que hacer un guión, hay que hacer un esquema, hay que darle pautas, enseñarle procedimientos para aprender a criticar, para aprender a opinar, para aprender a expresar opiniones, sentimientos. Todo eso yo lo veo además una tarea tan bonita, tan preciosa. El problema es el tiempo. Y si nos instalamos en esa dinámica, seremos coherentes con el planteamiento. Si no, no. Ahora, si no, no, tampoco vamos a hablar de herejes. Creo que somos mayores, autónomos. Pero yo sí que, como conclusión de todo esto, sí que quiero transmitir esa idea, y no sé si es invitación no, porque a mí no me corresponde, que yo aquí soy uno más como sois vosotros, pero sí creo que debemos ir por ahí. Al alumno hay que enseñarle a técnicas de expresión. ¿De expresión de qué? Pues para transmitir ideas, para expresar opiniones, para expresar críticas. Y os digo que lo hacen muy bien. Con las novelas juveniles, que hay profesores o personas que son un poco detractores, bueno, pues cumplen su objetivo. Para mí lo cumplen. Eso no implica que no tengan que leer otras cosas. Lógicamente, claro que sí. Claro que sí. O una película que vean. O sea, estamos rodeados. Y eso sí que es llevar o adoptar una metodología o un sentido, dar un sentido a la educación real para la vida, pero sistematizado. No sé si te he contestado. Bueno, ¿hay más? Bueno, yo creo que se nos está echando ya la hora encima. Si no hay nada más, recordad que a la tarde son las experiencias y que cada una tiene, bueno, el papelito este que tenéis en la carpeta, tenéis las sedes de las diferentes experiencias. Nada más. Venga, hasta luego. Gracias.